aplauso fuerte para el Señor. Alabe la gloria de Dios, iglesia. A su nombre, ¿quién es el que vive? Y yo pregunto, ¿cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Diga, amén. Vamos a ir a la escritura, querida iglesia del Señor. Hoy, gloria a Jesús, en este cierre de la campaña, venciendo a los enemigos de la familia, hoy vamos a hablar acerca de la familia. Amén. Para ello le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18. Amén. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18. Vamos a hablar acerca de una familia, y es la familia compuesta por José, María y Jesús, quien estaba por nacer, quien estaba siendo, o mejor dicho, quien fue recientemente concebido en aquellos tiempos. Repito, Mateo capítulo 1, verso 18. Vamos a quedar un momento de pie por reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra. Edifícame y bendíceme, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. Puede ser mejor ese aplauso. Con gloria a Dios, con aleluya. Eso, glorifique, glorifique el nombre del Señor. A su nombre, ¿quién es el que vive? Quiero que preste mucha atención a esta palabra. Amén. En esta palabra, como lo hablé al principio, vamos a hablar de una familia, la familia de José y María, gloria al Señor, y Jesús, que recientemente estaba concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en aquellos momentos. Amén. La Biblia nos declara en el versículo 8 acerca de que estaban desposado María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mira, muchas veces nosotros no entramos en detalle de lo que fue esta historia, pero muchas veces pensamos, y como no entramos en el detalle, muchas veces pensamos qué bendición María poder tener al Salvador del mundo en su vientre. Claro que sí, fue una grande bendición, pero algo que muchos quizás ignoran es que no fue fácil. Ese momento en que María asume la misión de recibir, gloria a Jesús, al Salvador del mundo en su vientre, de concebirlo y que ella fuera la madre, hermano, no fue fácil. Y quiero mostrarte por qué no fue fácil. En primera medida,
aquí en el versículo 18, la Biblia nos señala, hermanos, que estaba desposada María, su madre, es decir, la madre de Jesús, ¿con quién? Con José. Estaban desposados. ¿Qué significa esto de estar desposados? Es lo que comúnmente en nuestros tiempos hoy podemos llamar como comprometidos. Pero a diferencia, la costumbre judía hacía del desposorio, hermanos, como parte del matrimonio. Esta era como la parte inicial del matrimonio. Cuando ellos, los judíos, se iban a casar, primeramente se desposaban. Y ya era como si fueran matrimonio. La única diferencia es que todavía ellos no podían vivir bajo el mismo techo y todavía no podían tener relaciones. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que es algo similar a nuestros tiempos, a un compromiso, ¿sí o no? Cuando una pareja de jóvenes, solteros, van a casarse y pues se hace en la iglesia, ellos primero se comprometen, hermanos, delante de testigos, delante del ministro de Dios, en este caso el pastor, los hermanos llevan unos anillos de compromiso y ahí, gloria al Señor, se ora por los anillos y se comprometen los hermanos para casarse delante de los hombres, los testigos, delante del pastor y delante primordialmente de Dios. Pero en la costumbre judía se le llamaba esto desposorio, pero esto ya formaba parte del matrimonio. Esto era como la parte inicial del matrimonio, donde las parejas, gloria al Señor, empezaban su matrimonio en esa etapa, en el desposorio. Por eso en el versículo 19 nos habla José su marido. Repito, ahí en Mateo capítulo 1, verso 18. Perdón, 19, nos señala que José era su marido. Entonces, esto formaba el desposorio, vuelvo y repito, formaba parte del matrimonio. Entonces, repito, la única diferencia es que ellos todavía no podían convivir, no podían estar bajo el mismo techo, no podían tener relaciones, porque esto ya era pecado, amén. Pero el desposorio formaba parte del matrimonio, sí, formaba parte. Entonces ellos estaban en esa etapa, y en esa etapa de desposorio, a la cual podemos comparar con el compromiso en esos tiempos, estando ellos en esa etapa, dice el versículo 18, que antes que se juntasen, ¿te das cuenta? En el desposorio no se podían juntar. Entonces, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que juntasen, José empezó a notar que la barriguita de María empezó a ¿qué? A crecer. ¿Qué cree usted que pensó José en ese momento? ¿Te das cuenta que no fue fácil? Muchas veces nosotros pensamos, gloria al Señor, que aleluya, la misión que asumió María fue fácil, pero no fue fácil. Porque hermanos, cuando José iba, hermanos, estaba en esa etapa del desposorio con María, empezó a notar que María había concebido. Quizás María le explicaba, no, esto es del Espíritu Santo, porque la Biblia aquí se declara que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero quizás José, como ser humano, pensaría, no, esta mujer me está engañando, me está diciendo que es del Espíritu Santo, ¿cómo puede ser algo así? Algo así nunca se había visto. Y José pasó por eso, y miren lo que pensó José. Leamos el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿quiso qué? Dejarla secretamente. ¿Te das cuenta que no fue una situación fácil? José vio la posibilidad de dejar a María, es decir, de separarse de ella. Repito, muchas veces nosotros pensamos, no, José y María tuvieron una familia demasiado bendecida porque tuvieron al Salvador del mundo, y claro que sí, fue una grande bendición para ellos, pero los problemas llegaron. Los problemas llegaban a esta familia. Claro que sí, llegaban los problemas. Y mire que recién
desposados. Recién estaban empezando el proceso matrimonial cuando ya José estaba pensando en dejar a María. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros, que nuestras familias son las únicas que pasan problemas, son las únicas que de repente ven la opción de separarse, pero no es así. Aquí vemos, hermanos, que en esta familia había un grave problema, a tal punto que José pensaba en dejar a María. Pero ese no era todo el problema. José dice que quiso dejarla secretamente porque él era un hombre justo. ¿Por qué José quería hacer esto? Para entender, hermanos, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 23. Vamos a hablar o a leer lo que la ley señalaba acerca de los que estaban, hermanos, en ese proceso del desposorio, o los que estaban desposados. Repito, Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Vamos a leer versos 23 y 24. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Atención, dice: si viene una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los que los apedrearéis, y qué más, y morirán la joven porque humilló, perdón, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Fíjese que esta ley era para la mujer virgen desposada. Estas son las características de María. María era virgen y estaba desposada con José. Entonces, ¿qué pasaba cuando una mujer virgen desposada de su esposo se acostaba con otro? ¿Cuál era la sentencia? La muerte. Tenía que ser apedreada y morir. Entonces, volviendo a lo que leímos en Mateo capítulo 1, verso 19, dice la Biblia que José no quería infamarla y quiso dejarla, ¿cómo? Secretamente. Ahora entiende por qué José quería dejarla secretamente. Porque José, como buen judío, conocía la ley que si la infamaba y hacía esto público, ¿qué iba a pasar con María? La iban a apedrear, la iban a matar. Entonces, démonos cuenta, mire todos los problemas que estaban pasando este hogar, todos los problemas que estaban pasando esta familia. José estaba pensando en dejarla, pero José sabía que no podía hacer público esto. En cierta forma, José, aunque quería dejar a María, la amaba. La amaba tanto que dijo, él pensó en su pensamiento humano, él dijo, bueno, ella cometió un error, quizás me fue infiel, y el producto de su infidelidad es el embarazo que en estos momentos ella tiene, pero no quiero que ella muera, porque yo sé que la van a humillar allá en la puerta de la ciudad y la van a apedrear y va a morir. Así que el propósito de José era dejarla en secreto, secretamente, sin que nadie se diera cuenta. Pero aquí vemos algo muy tremendo, y es que aunque esta familia estaba pasando por un problema tremendo, José estaba por dejar a María, María estaba corriendo riesgo su vida porque podría ser apedreada, Dios estaba pendiente de esta familia. Y quiero aquí decir algo muy importante, dirigido por el Señor, que así como Dios estuvo pendiente de esta familia, Dios también está pendiente de tu familia, Dios también está pendiente de mi familia. Oh, hermano, diga conmigo, Dios está pendiente de mi familia. Dígalo fuerte, Dios está pendiente de mi familia. ¿Y por qué digo esto, querida iglesia del Señor? Mire lo que, aleluya, dice el versículo 20 del capítulo 1 de San Mateo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Oh, maravillas.
No temas recibir a tu mujer. Dios envió un ángel para explicarle la situación a José. Quizás María, aunque la Biblia no nos da detalles profundos de esto, pero suponemos que quizás María en algún momento le dijo: no, José, mira que lo que están haciendo de mi vientre es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y quizás José no lo creía mucho y por eso quería dejar a María. Y es allí donde Dios interviene, enviando un ángel para decirle a José: no temas en recibir a María, no la dejes, porque lo que ella tiene, el santo ser que tiene dentro de su ser, del Espíritu Santo, es. Y ahí le empezó a hablar el ángel del Señor, y mire lo que termina diciendo el versículo 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Entonces te das cuenta que Dios mismo tuvo que intervenir en esta familia, porque José estaba dispuesto a dejarla. Así que Dios envió un ángel para dar un mensaje, para decirle a José que no tuviera temor. Dios, al igual que estuvo pendiente de la familia de José y María, Dios también está pendiente de nuestras familias. Quizás usted dice: ah, pastor, pero es que yo nunca he tenido sueños con ángeles que me digan: no deje a mi esposa, no deje a mi esposo, o esté pendiente de mis hijos. Pastor, yo no he tenido esos sueños. Hermano, quizás directamente usted no puede tener estos sueños, pero Dios, hermano, siempre va a utilizar a alguna persona, quizás a un familiar, quizás un vecino. Quizás Dios está utilizando esta palabra para decir: no temas de seguir con tu familia, sigue adelante con tu familia. Sabemos que en estos tiempos se han levantado tremendos enemigos para vencer a las familias, para destruir a las familias, y por eso Dios revela estas campañas, para que las familias sean bendecidas, para que las familias sean libradas. Quizás, hermano, vuelvo y repito, usted no puede ver un ángel con alas, todo de blanco y resplandeciente, diciéndole a usted lo que debe hacer con su familia. Pero repito, Dios va a utilizar a sus ministros, Dios va a utilizar los cultos, los mensajes, las predicaciones. Dios va a utilizar a un familiar, quizás a un vecino, la persona que menos imaginas, para que darte un consejo y que tu familia no se desuna, no se destruya, no, sino que tu familia permanezca en la unión. A su nombre, ¿quién es el que vive? Entonces vemos aquí claramente cómo Dios utilizó de una manera especial, hermanos, o mejor dicho, Dios envió un ángel para hablar a José acerca de esto. Aquí otra situación que vamos a ver clara y concretamente es que, hermanos, Dios no quiere que las familias se destruyan. Dios siempre va a velar por la unión de las familias. Por eso Dios tuvo que hablar a José a través de este ángel, para que no dejara su familia, para que la familia, hermanos, no se dejara, no se apartaran los unos de los otros. Por eso José, mis amados hermanos, tuvo que hablar esto, perdón, el ángel, Dios envió un ángel para hablar esta situación a José. Entonces esto nos muestra que en ningún momento Dios quiere que las familias se destruyan. Entonces es aquí donde quiero, hermanos, hablar, dirigido por el Señor, que Dios creó un diseño para la familia. Y una de las funciones dentro del diseño de esta familia es que las familias siempre deben estar unidas. Pase lo que pase, venga lo que venga, las familias siempre deben estar, ¿cómo? Unidas. Tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, siempre debe haber una unión. Y en base a esta palabra, hermanos, vemos cómo Dios, hermanos, establece un diseño en la familia de José y María. Pese a los problemas que ellos tenían, Dios, hermanos, los guió para que estuvieran unidos. Y por esa razón, José no dejó a María.
Y esta familia pudo estar unida bajo la dirección de Dios. Entonces, uno de los principales diseños o funciones, mejor dicho, dentro del diseño de la familia es que se mantengan unidas. Sabemos que la familia está conformada por unos padres que fueron unidos por el matrimonio, por los hijos y por cada integrante. Lo cierto, hermanos, es que si nosotros queremos que nuestras familias sean bendecidas, debemos sujetarnos al diseño que Dios estableció para las familias. Porque Dios fue el que creó las familias. Y Dios le dio un diseño a la familia. Es decir, cada miembro de la familia tiene una función importante. Y si el miembro de la familia se sale de esa función, puede provocar destrucción. Por eso es que hoy por hoy las familias mantienen en guerras, divididas, porque ninguna de ellas respeta, hermanos, la función que Dios le dio. Te pongo un ejemplo. Todos conocemos el dispositivo de la tableta, ¿sí o no? ¿Y para qué sirve el dispositivo de la tableta? Para comunicarnos, ¿cierto? Sirve también como medio de información. Usted une su dispositivo a una red Wi-Fi y ahí usted puede entrar al internet y a través del internet tener información. A través de su dispositivo usted puede mandar correos electrónicos, mensajes. Entonces te sirve como información y como medio de comunicación. Pero como la tablet tiene una forma de tabla, por eso se le llama así. Si yo agarro la tablet y por tener forma de tabla, la saco de sus funciones específicas y la agarro para picar cebolla, para picar tomate, ¿qué va a pasar con ese dispositivo? ¿Qué va a pasar? Se daña, ¿cierto? Y después de picar cebolla y tomate, yo lo veo todo sucio, rayado, y le doy una jugada con agua y jabón, ¿qué va a pasar? Hermano, ya no va a servir. Voy a destruir ese dispositivo. ¿Y por qué lo destruí? Porque estuve agarrando ese dispositivo y usándolo para funciones que no le corresponden. Lo mismo sucede, hermanos, en el ámbito familiar. Dios creó las familias y a cada uno Dios le dio un diseño, una función específica que debe llevar a cabo. Entonces, cuando se sale de ese diseño, por eso las familias, hermanos, no duran, no permanecen unidas. Y quiero hablar, gloria al Señor, del eje principal de las familias, de lo que Dios estableció como eje principal de las familias. ¿Qué estableció Dios, pastor? El matrimonio. Dios estableció como eje principal, hermanos, el matrimonio para llevarse a cabo las familias. La familia siempre empieza con la unión de dos jóvenes, una pareja. Y de la unión, hermanos, de ellos con la bendición de Dios, que es el vínculo matrimonial, hermanos, ahí nacen los hijos y de los hijos vienen los nietos. Y de los mismos hijos, entre gloria al Señor de los hijos, hermanos, van a venir los sobrinos, cada uno con su respectivo padre y tío. Entonces fíjese que todo empieza del eje del matrimonio. Se une un matrimonio, de ahí vienen los hijos, los nietos para ese matrimonio, los sobrinos para los entre hermanos que fueron concebidos dentro de ese matrimonio. Y ahí la familia va creciendo. Empiezan dos, pero empieza a crecer la familia. Hay quienes tienen la dicha de ver a nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Ver a sus nietos con esposas, con familia. Entonces, el eje principal empezamos con el matrimonio. ¿Y Dios estableció un diseño para el matrimonio? Sí. Dios estableció un diseño para el matrimonio. Cuando salimos de ese diseño, por eso es que no viene la bendición de Dios. ¿Cuál fue el diseño que estableció Dios para el matrimonio? Vamos a observarlo rápidamente
Y para ello le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 18 en adelante. Repito, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dice la Escritura de la siguiente manera: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Diga gloria a Dios. Entonces, vuelvo y repito, el eje central de una familia va a ser el matrimonio. Ese es el diseño que Dios estableció para las familias. Como eje central, el matrimonio. Y lo vemos en el primer matrimonio, Adán y Eva. Ellos fueron el primer matrimonio, hermanos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día la gente quiere salirse del diseño que Dios estableció. Dios estableció para formar familias como eje central el matrimonio. ¿Y qué es lo que hacen hoy en día, hermanos? Los jóvenes. ¿Qué es lo que hacen hoy en día estas generaciones? Le huyen al matrimonio. No, vivamos, convivamos. No es necesario que nos casemos, convivamos así nomás. Y el día en que nos disgustemos, pues cada quien coge su camino. Y como que ven el matrimonio, gloria al Señor, como algo malo, como un castigo. Es lo que sucede hoy por hoy en las generaciones. Pero esto es una artimaña del enemigo. ¿Con qué fin? Con el fin de que se hagan familias, pero no bajo el diseño de Dios. Por eso es que muchas veces no hay la bendición de Dios en esa familia, en esos hijos, en esos sobrinos, porque hermanos, se están saliendo del diseño. No está el eje central como lo es el matrimonio. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte a Jesús. No está el eje central como lo es el matrimonio. Entonces, por eso es que, hermanos, las ciudades, los barrios, las parroquias, los cantones, las provincias, las naciones, hermanos, carecen de la bendición del Señor. Y muchos se preguntan, pero ¿por qué hay tanta desunión en mi familia? ¿Por qué yo no hay unión con mis primos, con mis tíos? ¿Por qué mis hijos no están unidos? ¿Qué es lo que pasará? Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque no se empezó desde el eje fundamental de la familia, el matrimonio. No, le huyeron al matrimonio y dijeron, no, eso no tiene nada que ver, vivamos así juntitos, rejuntados, como se dice vulgarmente. Y hagamos nuestra vida así. Entonces, por eso es que carece la bendición de Dios. Queremos que Dios bendiga a nuestra familia. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a nuestra familia? Empecemos con el eje central, matrimonio. Si usted aún no se ha casado, y quizás usted dice, pero ¿por qué tanta lucha en mi familia con mis hijos? Entonces, esa puede ser una de las cosas. Tienes que estar, hermanos, bajo el diseño de Dios, el matrimonio. No puedes estar conviviendo, porque ese no fue el diseño que Dios estableció. Y el matrimonio como tal, mis amados hermanos, tiene también un diseño. Observemos lo que dice el verso 24. Dice la Escritura: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer. Diga gloria a Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el diseño de Dios en un matrimonio? Es que las parejas matrimoniales tengan independencia. Que no estén todos ahí, padre, madre y los hijos recién casados, ahí todos conviviendo bajo el mismo techo. ¿Pero por qué, pastor? Es el diseño que Dios estableció. Por eso muchas veces hay guerras. Y por eso entre suegras y nueras no se llevan bien, suegras y yernos no se llevan bien, y viceversa. Porque ese es el mandamiento: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, esto simboliza independencia. Ese es el diseño que Dios dio. El hombre, hermanos, se unirá a su mujer y vivirá independientemente. Luchará por sacar adelante a su esposa. Ya no va a depender de papá y mamá, porque papá y mamá siempre era el que estaba ahí ayudándole con los gastos, ayudándole en los problemas. No, se va a independizar y va a sacar a su familia adelante. Ahora, vale la pena aquí recalcar algo muy importante. Quizás muchos dicen, bueno, como voy a dejar a papá y mamá, entonces cuando sean ancianitos, viejitos, entonces los abandono por allá en un ancianato. Porque es que hay que dejarlos, la Biblia lo dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, cuando esté viejita mi mamá y se le muere el esposo, ya sé qué voy a hacer, menos mal el pastor lo predicó. No malinterprete. Porque, hermanos, cuando nuestros padres pasan este tipo de situaciones y quizás tu mamá, Dios no lo quiera, llega a quedar viuda y es una ancianita y no puede valer por sí misma, recuerde que tenemos una orden nosotros como hijos, es el de honrar a padre y madre, hacerlos felices, aún en sus últimos años de vida. ¿Y usted cree que la ancianita, la que te crió, la que te cambiaba de ropa, la que te bañaba cuando era joven, la que te cambiaba los pañales y la que te limpiaba cuando te hacías del cuerpo, ahora que está viejita, se va a sentir feliz y se va a sentir honrada que su hijo le abandone en un ancianato? No, ¿cierto? ¿Que la deje a la intemperie? No. Entonces vale la pena especificar esto. Que mientras que los padres estén llenos de salud y quizás tienen sus posibilidades para salir, seguir adelante y están los dos y no están solos, pues bueno, tu prioridad como esposo o esposa es la mujer que Dios te dio y el varón que Dios te dio. Pero cuando llegan nuestros padres a ese punto extremo, no debemos abandonarlos. Entonces, volviendo al diseño matrimonial, el diseño es independencia. Es decir, que el matrimonio no debe depender de papá y mamá, papá, ayúdame a esto. No, usted se unió a su mujer. Usted tiene que salir adelante. ¿Que sí es bueno recibir consejos de papá y mamá? Claro que sí. Pero la independencia, por eso vuelvo y repito, es que existen estas guerras entre suegras y nueras, suegras y yernos, viceversa. ¿Por qué? Porque se rompe el diseño. El diseño que Dios estableció es, aleluya, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí viene el segundo diseño. Se unirá a su mujer. Es decir, el matrimonio que Dios diseñó es monógamo. ¿Cómo así, pastor? Es de un hombre y una mujer. Aquí el Señor dice, el hombre no dice dejará, por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a sus mujeres. No, el diseño original del matrimonio es una sola y para la mujer un solo hombre. Ah, pastor, es que yo tengo un corazón tan grande que es que el amor de una sola no me llena.
Y en eso se basan y dicen, no, es que mi corazón es muy grande y tiene que ser dos, tres. No, hermano, ahí está rompiendo el diseño. Se rompe el diseño original que Dios estableció. El matrimonio es un solo hombre y una sola mujer. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento la poligamia. Es decir, en la Biblia encontramos casos de hombres que tuvieron varias esposas, pero ese no fue el diseño original de Dios. Por ejemplo, tenemos a Salomón. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 700 esposas. Imagínese usted, batió récord este hombre. Por eso Dios le dio tanta sabiduría, ¿no? Detrás de esas 700 esposas habían 700 suegras, hermano. Imagínese usted cómo sería eso, ¿ah? Diga gloria a Dios. Pero ese era el diseño original de Dios. No lo era, y esto a Salomón le trajo consecuencias. Pues si usted ha leído la historia de Salomón, la Biblia señala que cuando Salomón se hizo viejo, sus esposas lo llevaron al pecado de la idolatría. ¿Se da cuenta que hubo consecuencias? Y estamos hablando del rey Salomón, un hombre sabio, un hombre al cual Dios le dio mucha sabiduría, pero Salomón no se basó en el diseño original de Dios. Tuvo muchas esposas. Aparte de eso, tuvo esposas extranjeras y cuando ya era avanzado en edad, cayó en el pecado de la idolatría. ¿Quién le hizo caer en el pecado de la idolatría? Sus esposas. Entonces, ¿te das cuenta lo que sucede cuando rompemos el diseño de Dios? El diseño original de Dios es que el hombre se una a su mujer. Es decir, habla de una, no sus mujeres, habla de una mujer. Entonces, hermanos, por eso es importante, si nosotros vamos a tomar, en este caso, los hermanos solteros, jóvenes, toman la decisión de casarse, sepa que el matrimonio es con una sola mujer. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Cuando se coloca una tercera persona, ahí se pierde la bendición de Dios. Y por esas causas muchos matrimonios se destruyen. Porque el hombre pone a un tercero, o la mujer igual pone a un tercero, pone a alguien. Hay infidelidad. Entonces se va la bendición de Dios. Se destruye. Porque el diseño es un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que ha hecho la sociedad en estos tiempos? Nuestros gobiernos, nuestros líderes, lamentablemente han adoptado la ley para matrimonios de parejas del mismo sexo. Hombre con hombre y mujer con mujer. Y esto no fue lo que Dios diseñó. Y si usted se da cuenta, por ley natural, no hay cómo formar una familia de un matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. Porque, hermanos, al unirse, ninguno va a poder concebir. Si son dos hombres, ninguno de ellos va a poder concebir. Si son dos mujeres, igual. Entonces, ¿qué pasa con que las familias sean de un mismo sexo? Hermanos, va a acabar con nuestra propia raza humana. No va a haber forma de cómo concebirse. Entonces, hasta la misma ley natural reprueba ese diseño. No hay cómo crear una familia de la unión de un hombre con hombre y de la unión de mujer con mujer. Porque el diseño original de Dios es un hombre y una mujer. Dele un aplauso fuerte a Jesús. A su nombre. Y sigue diciendo el versículo 24. En su último renglón, y serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Que el diseño de Dios en el matrimonio es que van a ser complementación mutua. O sea, ya no son dos, van a ser uno. Las felicidades del varón también van a ser felicidad de la mujer, porque ambos deben sentir lo mismo, son una sola carne. Los fracasos y frustraciones de la mujer también van a ser fracasos y frustraciones del hombre. Porque son uno solo.
No puede ser que si el hombre fracasó, la mujer se alegre y diga: mire, fracasó. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda a portarse así de mal conmigo? ¿Quién lo manda no comprarme el vestido que le dije que me comprara? Eso le pasa. O viceversa, el hombre gozarse del fracaso de la mujer porque no le preparó bien la menestra. No me preparó bien el almuerzo, la menestra. Mire, ahí tiene. ¿Quién la manda? No me planchó bien la ropa. Ahí está. No puede ser así. Son complementación mutua. Es más, Dios, hermanos, creó todo y al hombre lo creó solo. Pero cuando lo vio solo, ¿qué dijo Dios? No es bueno. Escuche esto. No es bueno que el hombre esté. ¿Y qué hizo Dios? En su infinita sabiduría, en su infinita inteligencia, le haré ¿qué? Ayuda idónea. Entonces, por eso, en el matrimonio, el diseño original es que son complementación mutua. Se ayudan el uno al otro, no se gozan, no, de sus fracasos, no, se ayudan el uno al otro, no se humillan el uno al otro, no, se ayudan porque son una sola carne. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Y otro diseño más, gloria a Jesús, que vemos dentro del matrimonio, fue el que Jesús señaló. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Repito, Marcos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mire lo que leíamos ahí en Génesis. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Diga gloria a Dios. ¿Cuál es el diseño que estamos presentando aquí? Que en el matrimonio debe existir, o mejor dicho, el matrimonio es una relación permanente. Lo que Dios junta, no lo separa el hombre. ¿Pero qué fue lo que creó el hombre? El divorcio, para separar. Los fariseos le decían: Señor, ¿es lícito repudiar a la mujer? Señor le dice: bueno, ¿qué les enseñó Moisés? Y ellos dijeron: bueno, sí, Moisés nos enseñó que si repudiáramos a nuestra mujer, le dábamos carta de divorcio. Y Jesús, ¿qué les dijo? Por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Es decir, el diseño original del matrimonio no es que los matrimonios se separen. Fíjese que José pensó dejar a María, pero Dios le dijo: no lo hagas. No temas en recibir a María como tu mujer. Porque a veces, hermanos, y en estos tiempos, lo que se piensa del matrimonio es que al mínimo error me separo, me divorcio. Y miren, los discípulos les quedó esa duda. O sea, no nos podemos divorciar. Y le siguieron preguntando al Señor. Leamos versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿comete qué? Adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué comete? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo Dios diseñó el matrimonio? Como una relación permanente.
O sea, el hombre puede crear el divorcio y sacar el diseño de Dios y decirle a usted, usted puede separarse, usted va a quedar divorciado. Entonces usted, al quedar divorciado, es como si quedara solterito y a la orden. Entonces por eso, hoy por hoy la persona se separa, destruye su matrimonio y se enamora de otro y se casa con otro. ¿Y cuántas personas, hermanos, tienen 2, 3, 4 matrimonios? Pero Jesús dejó muy claro que el que repudia a su mujer o el que repudia a su esposa y se casa con otro, ¿qué comete? ¿Y qué pasa con los adúlteros? Es un pecado. Por ende, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo Dios diseñó el matrimonio? Con una relación permanente. Como dice el ministro de Dios, o hasta un ministro público, cuando efectúa un matrimonio, él siempre dice, los declaro marido y mujer, ¿hasta que qué? Hasta que la muerte los separe. No es hasta que el juez los separe, o hasta que el notario lo separe, o hasta que la otra lo separe. No, hasta que la muerte lo separe. O sea, la unión matrimonial es para siempre, hermano. Por eso nosotros procuramos, hermanos, orientar a los jóvenes que son solteros y hermanos solteros, que si toman la decisión de casarse, deben pensar que usted se casa con esa persona hasta la muerte. Que usted no puede llegar aquí, ay pastor, yo me casé con esa hermanita y esa hermanita cocina feo, pastor, no me tiene la ropa planchada, no sabe hacer las lentejas como las hacía mi mamá, ya no aguanto más, ya no soporto más, pastor. No, es su esposa. Ah, pero es que yo la vi tan bonita, con los ojos azules, delgadita, pastor. Ahora que se casó conmigo, no, ya está perdiendo la figura, ya perdió el 90, 60, 90, ahora es 90, 60, revienta. Y ya no me gusta. No, hermano, no es así. El diseño en el matrimonio es una relación permanente. ¿Qué significa? Que de ese matrimonio van a venir hijos, tu esposa va a quedar embarazada y va a perder la silueta, la figura. Esa silueta 90, 60, 90 no es eterna, todo en este mundo es temporal. Van a venir los kilitos de más, van a venir las canas, van a venir las arrugas. Entonces por eso siempre orientamos, si vas a llegar al matrimonio que es una bendición, sepa que esto es de por vida, hasta que la muerte los separe. La hermanita no puede llegar, ay pastor, yo no sé, yo ya no aguanto más, ya ni puedo dormir. Yo no conocía cómo él dormía en las noches, pastor, pero ahora que me casé con él, no hay noche que no pueda dormir porque ronca, parece una tractomula, un camión cuando va subiendo, pastor. Y no puedo dormir, y come mucho. Todavía quiere quitar mi comida, pastor. Ya no aguanto más. No. Y a veces, ¿cuántos matrimonios se disuelven, se separan por cosas pequeñas, minúsculas? Y como está el divorcio, no, nos divorciamos. Si hay bienes de por medio, pues partimos bienes y cada quien hace su vida. Entonces ahí se pierde la bendición. Se pierde la bendición. Entonces, querida iglesia del Señor, queremos que nuestras familias sean bendecidas, pues hermanos, estemos bajo el diseño que Dios creó. El primer eje para que la familia sea bendecida es el matrimonio. Cuando una familia se forma sin haber matrimonio, ahí ya empezó mal. Entonces, debe haber matrimonio. Queremos que haya bendición en las familias. Empiece por el eje correcto, matrimonio. No es agarrar y llegar, ay, es que usted me gusta, vamos a vivir. Eso, el matrimonio es para los viejos, para los anticuados. Ya no es de moda casarse. Ahí estás perdiendo mucha bendición.
Pero si tú quieres que tu familia sea bendecida, empieza por el eje que Dios estableció, el matrimonio. Y dentro del matrimonio, respetemos estos diseños que Dios estableció. Estos diseños sociales que Dios estableció. Una sola mujer, un solo hombre. Y ahí va a haber bendición en la familia. Una relación permanente, que así ronque por las noches, es mi esposo y debo estar con él. Que así quizás engordó un poquitito porque la conocí 90, 60, 90 y ahora está gordita, pues es mi esposa y así la debo querer. Porque muchos justifican, hombres quizás justifican sus infidelidades porque no, es que ya no es la misma de antes. No, es tu esposa. Y si tú, hermanos, quitas ese diseño o te sales de ese diseño que Dios estableció, un solo hombre, una sola mujer, vamos a perder bendición. No me sirve a mí venir a la iglesia y decir, Señor, bendice a mi familia, bendice a mis hijos, pero ando fuera del diseño. No me sirve a mí venir a la iglesia y presentar peticiones, votos a Dios para que bendiga a mi familia cuando el hombre anda engañando a su esposa. O viceversa, cuando la mujer anda engañando a su esposo. No sirve pedir a Dios que bendiga a la familia y estar, hermanos, en secreto rompiendo los diseños de la familia. No va a haber bendición de Dios ahí. Se podrá engañar al hombre, se podrá engañar al pastor, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y Dios es el dador de la bendición. A su nombre. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. Así que, hermanos, queremos que las familias sean bendecidas. Vamos a estar bajo el diseño de Dios. Vamos a terminar hasta aquí. Porque, hermanos, a lo largo de estos domingos, vamos a hablar del diseño que Dios estableció para las familias. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, quiero hablar del diseño que Dios ejecutó o creó de los esposos y las esposas. ¿Cuál es la función que debe tener el esposo y cuál es la función que debe tener la esposa? ¿Cuántos van a venir el próximo domingo? Les esperamos. Ojalá traiga a su esposo. Traiga a su esposa para que reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Y el otro domingo vamos a hablar también, el próximo domingo, del diseño de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Cuando nosotros empezamos a respetar este diseño dentro de la familia, ahí vamos a ver la bendición de Dios. Nosotros no podemos esperar una bendición solamente con agarrar un voto y decir, Señor, bendice mi familia, o hacer una campaña por tantos números de domingos consecutivos pidiendo por la familia. No, hoy el Señor nos está revelando a través de su palabra que si queremos que nuestra familia sea bendecida, tenemos que estar dentro del diseño. Eso sí, usted puede hacer los votos, puede pedir, pero eso va a ser mayor efecto si tú estás bajo el diseño que Dios estableció para las familias. ¿Cuántos comprendieron? Diga gloria a Dios. Entonces vamos a dejar hasta aquí y te espero el próximo domingo. Pues el próximo domingo vamos a hablar acerca del diseño que Dios, hermanos, estableció para los esposos y esposas. ¿Cuántos quieren que su familia sea bendecida? Entonces vamos a venir el próximo domingo. Amén. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria.